Nosotros obviamente tenemos la información, y esto ha sido corroborado, de que esta aeronave de manera irregular habría realizado una parada donde se le habría suministrado gasolina, y obviamente se tiene la información y estamos en las pericias para dar cuenta y fe de dónde esta aeronave cargó también esta tonelada de cocaína. Estas investigaciones están avanzando. Hoy se ha hecho un despliegue muy importante a través del concurso y la intervención por parte del Ministerio de Gobierno. Todo apunta de que la señora Dora Vallejo no sería la cabecilla de esta organización, sino simplemente sería un palo blanco de esta organización criminal. De que esta aeronave estuvo 49 minutos sobre el territorio nacional, ya que obviamente en el plan de vuelo se puede evidenciar de que hubo esta tardanza absolutamente irregular. Esto apunta de que no solamente habría cargado gasolina, sino que existe la gran posibilidad de que también esta misma aeronave habría sido suministrada con esta importante cantidad de cocaína.